Con respecto a la polémica que se desató por la difusión de fotos donde aparecen unos recién nacidos dormidos en cajas de cartón en el Hospital Domingo Guzmán Lander, el gobernador de la entidad, Nelson Moreno, instó a los galenos a tomar otras medidas. Me parece a mí que una de las cosas importantes sería tener otros espacios para cubrir eso. O sea, de repente existe la buena voluntad de alguien de colocar a un bebé en una cajita. Es posible, eso es por la buena voluntad, no hay mala fe en eso. Entonces, en lugar de tener una cajita, tengan una canastilla al lado de la mamá y si van a colocar una cajita, agarren con mucha creatividad una cajita, la decoran bien, la acomodan tipo canastilla y la colocan allí al lado de la mamá, de tal manera que mientras la señora espera para irse y tiene su bebecito que ya salió de la incubadora, entonces tenga, para no tenerlo cargado, si no puede en ese momento, entonces téngalo en una canastilla. Sin embargo, según el abogado Manuel Ferreira, coordinador de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, el personal médico estaría siendo perseguido por denunciar las precarias condiciones en las que se encuentra la maternidad de este centro asistencial. Que tengo información que se está aperturando una investigación en el Ministerio Público con la idea de imputar una serie de delitos sencillamente por denunciar. La fuerza política del Estado ha estado persiguiendo, interrogando, haciéndoles cuestionarios para verificar quién fue el que sacó la información a la calle. Y entre ponerlos en el piso y ponerlos en una caja, un médico buscó esa solución. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del médico o de los directivos del Seguro Social que no cumplen con sus labores, que no tienen dotado los hospitales de Venezuela? De ellos es la responsabilidad. Ferreira denunció que en el resto de los hospitales venezolanos los profesionales de la medicina trabajan con pocos recursos y que en el caso del universitario Luis Racetti se han reportado 15 neonatos muertos en los últimos días. Quieren, de manera irresponsable, achacarle esa responsabilidad a los médicos que sabemos nosotros en Venezuela que trabajan con las uñas. Los médicos no tienen insumos para trabajar. Hemos visto que en esta última semana en el hospital Racetti ya se han denunciado más de 15 muertes de neonatos. Esto no es una situación normal. Nosotros no estamos en guerra. Esta es una situación que va de la mano con la corrupción. De acuerdo a otros reportes, los médicos y enfermeras fueron sometidos a